Hola Sagitario, bienvenidos a Aleina Tarot. Mi nombre es Aleina Sagitario. Vamos a ver si se van a cumplir tus deseos, tus metas. Eso es lo que tú personalmente para ti tienes como que previsto lo que quieres lograr en el amor, en el trabajo, a donde quieras que sea tu objetivo, si se van a dar las cosas. Si es un sí, órale, vámonos. Y si es un no, el por qué. ¿Vale? Vamos a ver, esas cartas las quitamos. Wow, mira, es un sí, ¿vale? Es un sí. ¿Por qué es un sí? Porque es como que hazte cuenta, Sagitario, llevas ya mucho tiempo esperando, llevas ya mucho tiempo incertidumbre, llevas ya mucho tiempo posiblemente comprobando las energías, las situaciones, los pensares de otras personas, pero también los tuyos. Estuviste mucho tiempo en un encierro y ahora ya quieres tomar una decisión conscientemente consciente, donde quieres escuchar tu corazón, donde quieres estar en una buena unión, donde el amor te llegue, donde tengas el libre albedrío a vivir la vida como quieras, con quien quieras y por qué la quieres. ¿Vale? Entonces aquí el tarot te está diciendo tus sueños se van a poder cumplir, sí, pero elige bien el camino, elige bien la persona, elige bien el momento, elige bien el lugar, ¿vale? Para que luego no te sientas prisionero, prisionera, huérfano o huérfana de tus decisiones. Un autosabotaje puede causar una pobreza de conciencia y ser un obstáculo grande en tu vida donde una decisión incorrecta puede perjudicarte mucho. Aquí te dice Arturo, quédate más bien en la calma, ¿vale? Empieza o permítete a entender que a veces el momento no correcto nos puede perjudicar en muchas áreas de nuestras vidas, ¿vale? ¡Wow! ¿Cuántas letras? La D, X, J, R, W, M, G, Z, la O, la L, la Q y la K. El número 9, el número 12, el 3, el 1, el 31, el 11 y el 91 y el 19 y el 4 pueden ser de mayor importancia, ¿vale? Si no cuadra contigo letras ni números, Sagitario, déjalo ir, que será para otra energía de Sagitario. Sagitario, gracias por estar acá acompañándome, sobre todo las energías más avanzadas de edad. Siéntense bienvenidos acá en mi canal y acuérdense que todo viene por un porqué, ¿vale? O sea que, órale, adelante, disfruta este video. Gracias por tu like, por suscribirte, por compartir tus comentarios para que otras energías también puedan sentir esa onda, la que sientes tú, o de poder compartir también esa energía de sentirse como que valorado por otras personas y también curar y sanar a esas energías que todavía no están en la onda de como que experimentar lo que es la libertad. Tienes libre albedrío, o sea que es un sí, pero que tienes que ver el camino correcto para que las cosas se den correctamente para tu favor. ¿Vale? Un beso y nos vemos. Bye.